Sean ustedes una vez más bienvenidos a Magazine del Valle con el patrocinio de Calzado Rómulo. El Partido Centro Democrático que lidera el senador Álvaro Uribe decidió para la Alcaldía de Santiago de Cali darle el visto bueno a la candidatura del actual concejal Roberto Rodríguez. Veamos la siguiente nota. Para mí es honroso, pero trae una gran responsabilidad llevar las banderas de mi partido con el cariño, la responsabilidad y el amor que infunde. Es una responsabilidad muy grande. He venido trabajando ya 20 años con este partido, con este proyecto político, que nace bajo la base de la seguridad. Hoy Cali tiene unos problemas gravísimos de seguridad. Nos hemos dedicado a contar muertos, pero aquí el tema es un poco más grande. Las empresas criminales han cogido ventaja, esa industria del microtráfico y narcotráfico ha cogido ventaja, la esclavitud del gota a gota nos ha cogido ventaja. Hay que hablarlo de frente, hay que decirlo claramente. Entonces voy a utilizar esta campaña para ir y decir a los caleños, vamos a trabajar de la mano de ustedes por la seguridad de los ciudadanos. Es un pilar fundamental de mi partido, como lo es el emprendimiento. Apoyo total a la empresa privada como mecanismo para reactivar economía, como mecanismo para formalizar el empleo. Necesitamos apostarle a eso, pero con seguridad. Si esa seguridad nos permite que la empresa tenga la capacidad de extenderse, ampliarse, tener la posibilidad de tener nuevas fuentes de empleo, reactivaremos la economía. Y si llegamos a reactivar la economía, tenemos recursos, recursos para atender lo social en educación y salud. Tenemos que hacerle un frente a la corrupción y a la politiquería. El buen destino del recurso público es importante. Es otra de las metas. Me he propuesto derrotar la corrupción en esta administración. Aquí hay, el derroche es el día a día. ¿Cómo explicarle a los caleños que tenemos 11 mil contratos de prestación de servicio que están por el orden de 230 mil millones, que hay gastos suntuarios, que hay una cantidad de recursos que se embolatan? cuando no tenemos lo suficiente para ampliar la cobertura en la primera infancia, cuando no tenemos los mecanismos ni el presupuesto para hacer programas de validación de un bachillerato para los 70.000 jóvenes que hoy no cuentan con él, cuando no tenemos los recursos para ampliar coberturas en educación. Aquí hay que hablarle clarito a los caleños, soy una persona de firme. De firmeza. Soy una persona que llega a cambiar esas mentalidades que venían enfocadas a la politiquería y al mal uso del recurso público. Roberto Rodríguez, con todo el ánimo, con toda la responsabilidad, voy a salir a buscar el favor de los caleños. En su alcaldía, ¿qué papel cumpliría Empresas Municipales de Cali? Hay tres temas fundamentales. El primero, la seguridad. El segundo, cómo resolvemos el tema de las empresas municipales. Y el tercero, el sistema de transporte masivo. En el tema de la seguridad, cero, cero alcahuetería con esas empresas criminales. Cero, cero, cero alcahuetería con esas empresas dedicadas al gota-gota, gota, esa esclavitud de los caleños. Una política de seguridad clara y transparente con medidas, estrategias, metas e indicadores para que todos puedan hacerle seguimiento. Ser uno, el primer policía de esta ciudad, ponerse las botas para ir de frente a buscar el favor de los caleños. En el tema de las empresas municipales, hoy tenemos unas empresas postradas. Fíjese nomás, 2.8 billones invertimos para tener un resultado de 173 mil millones. De esos 173 mil, 106 mil son otros ingresos, incluidos dividendos. O sea, lo que estamos haciendo es muy poco. Aquí se necesita tener ideas y tener aplicabilidad de propuestas claras para cambiar hoy la estructura de las empresas municipales. No podemos seguir como estamos, tenemos que resolver el tema de telecomunicaciones, se necesita tomar decisiones, ya basta, basta de politiquería, basta de palabras y pañitos de agua tibia, se necesitan decisiones. Y en el tema de la movilidad, igual hay una apuesta hoy, una apuesta que está en curso, y es que este sistema como está funcionando tenga unos nuevos buses y así prestar un servicio más eficiente. Pero lo que hoy tenemos no es servicio eficiente. Hoy lo que tenemos es un servicio que los caleños no quieren. Se necesita tener la tranquilidad de tener unas rutas que lleguen a todos los sectores de la ciudad, tener unos buses en buenas condiciones, no varados, en buenas condiciones, con unas estaciones adecuadas que las puertas cierren, en buenas condiciones de seguridad, garantizarle a los caleños la posibilidad de volverse a enamorar del sistema de transporte masivo. Tenemos que construir el tren metropolitano, unir Cali-Jamundí, apostarle a esa integrabilidad entre la región. Si somos capaces de eso, mejoramos el sistema de transporte masivo. Si somos capaces de eso, podemos aventurarnos en tener un área metropolitana en medio hoy del desarrollo de una Cali Distrito Especial, el área metropolitana, donde Cali sea la líder de la región. A eso es lo que tenemos que apuntarle. De acuerdo a sus palabras, ¿ustedes le darían toda continuidad a lo que está trabajando la gobernación y la misma alcaldía, que es el tren de cercanías? Ese tren de cercanías es la unión en un sistema de transporte que una Jamundí con Yumbo y en el centro de la ciudad cuatro o cinco estaciones principales que hagan parte de la movilidad del sistema de transporte masivo. Si tenemos esa integrabilidad, somos capaces de descongestionar un poco las vías de la ciudad, somos capaces de que este sistema funcione realmente, pero no es un tema a corto plazo, aquí nos acostumbramos a tener proyectos a cuatro años. Ya toca pensar en una planeación visionaria, más osada, más a largo plazo. Ese es un proyecto que puede durar entre seis y ocho años, pero hay que jugársela con él. Y Roberto Rodríguez, me la juego con ese sistema de transporte que una Cali con Jamundí y con Yumbo. En su alcaldía, ¿qué sería con el Cali como distrito especial? ¿Cuántas alcaldías menores tendría? Lo primero es un compromiso. Debe existir el compromiso de que en este proceso de transformación de Cali a Distrito Especial, no va a quedar la politiquería y la corrupción. Necesitamos es apuntarle a tener unas localidades. No pueden ser más de cinco o seis. No pueden ser porque no existe el presupuesto para soportarlo. Segundo, no puede ser para tener más posiciones burocráticas. No, tenemos que con lo que tenemos funcionar. Con lo que tenemos tenemos que operar y arrancar. No podemos darnos el lujo de decir que vamos a crear nuevas oficinas, nuevas fuentes de empleo. No, con lo que tenemos tenemos que organizarnos. Eso va a durar entre dos y tres años, esa organización. Es darle a las comunidades una herramienta para que ellos sepan administrar sus localidades, sus entornos, que ellos puedan también tener voz y voto en la planeación de sus entornos sociales. Pero eso va de la mano de un compromiso y el compromiso es la regionalización. Necesitamos apuntarle a la al área metropolitana. Con nuestros vecinos, Jumbo, Candelaria, Palmira, Jamundí, eh, necesitamos tener Elementos comunes que hoy sabemos que están, pero no podemos desarrollarlos. No tenemos tierra, pero tenemos a Jamundí con la posibilidad. Podemos hacer un convenio para vivienda. Tenemos temas donde Yumbo hoy tiene terrenos donde podemos llevar la empresa. Hay que hacer un convenio y así nosotros podemos proveerle servicios públicos y ellos nos darían posibilidades de dormitorio, nos darían posibilidades de empresa. Es como encontramos. Eh, momentos comunes, pero lo importante, Cali líder en la región. ¿Qué papel cumplirían en su alcaldía los miembros de la Junta de Dirección Comunal y los miembros de la Junta Administradora Locales? Van a jugar un papel importantísimo ahora con Cali Distrito Especial, porque les va a corresponder a las comunidades velar por la organización de sus territorios, estar al tanto de esa organización. Ellos tendrán que hacer valer las facultades que les da la normatividad, tendrán que ser ellos los que definan Cuáles son los servidores públicos tendrán que ser la Jal la que tendrá que definir cuál es el alcalde menor y tendrán que definir sus propios presupuestos tendrán que buscar fuentes de financiación de ingresos para manejar el tema del espacio público parqueo temas importantes que les va a poder tener recursos para hacer más programas al interior de sus localidades es una responsabilidad lo que no se puede es distraerse con la politiquería Finalmente, el municipio de Santiago de Cali no solamente eh, es la zona urbana, también la zona rural. ¿Qué papel cumplirían los corregimientos si se les va a dar la posibilidad a los corregimientos de que sean incluidos en todas las actividades de la administración municipal? Desafortunadamente, los corregimientos siempre han estado olvidados, porque de 2.415.000 habitantes, escasamente 35.000 viven en el área rural. Entonces, la importancia ha sido poca pero en esta distralización, cuando cali pase a ser parte de un nuevo ordenamiento territorial, va a jugar un papel importante porque van a tener que estar juntos con comunidades o localidades como la comuna 2, con la comuna 22 o la comuna 19, 17. esa integrabilidad va a permitir que se tenga la posibilidad de fondear recursos para la parte rural. La parte rural hoy tiene que verse como una reserva, una reserva agrícola, pero también una reserva de oxígeno. Es lo que no hemos logrado entender. Hoy esta ciudad vive, esta ciudad no tiene la contaminación de otras ciudades en Colombia ni en el mundo porque el medio ambiente no lo permite. Imagínense por un segundo no tener los farallones de Cali, esa brisa que empieza a las 3 a 6 de la tarde, que se lleva todo, todo, toda esa contaminación de la ciudad, estaríamos hoy en un grave problema. Ante eso hay que fortalecer, hay que fortalecer nuestros corregimientos, hay que fortalecer lo rural y hay que fortalecer todo lo que preserva el medio ambiente en esta ciudad. Alberto, yo que usted a su lado tiene algunos jóvenes que están trabajando en su campaña. ¿Eso significa que la gente joven va a tener mucha cabida en esta administración? No podemos tener una, una Cali y una Colombia de futuro, una Cali y una Colombia que soñamos sin la presencia de los jóvenes. Para mí juegan un papel importante. Son ellos los llamados a construir sociedad, son ellos los llamados a construir país. Por eso me encanta que estén conmigo, que me acompañen, le dan un ambiente y le dan frescura a una campaña política. Nosotros queremos que hagas todo lo que quieres con comodidad. En Calzado Rómulo creemos en la mujer y nos sentimos orgullosos de hacer parte de sus vidas. Feliz día. Calzado Rómulo. Bienestar para tus pies. ¿Qué tal, amigos? Un saludo especial. Les habla Enoer Trujillo, director del programa Magazine del Valle. Los invito para que nos vean todos los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 9 de la noche por el canal C, Frecuencia 12 de Global, y por el canal 112 en Cali, Magazine del Valle. Un programa informativo de verdad. Esto ha sido todo por el día de hoy con el patrocinio de Calzado Rómulo. La invitación para que continúen acompañándonos los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 9 de la noche por el canal CD Cali y la frecuencia 112D en Cali. Recuerde que si usted no ve alguna de las emisiones de Magazine del Valle puede vernos a través de YouTube, Facebook o Twitter. Que tengan una feliz tarde y gracias por su compañía.